Compañeros televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Un gran apoyo técnico están teniendo los karatecas del Club de Artes Marciales Sean de San Gil. El apoyo viene del extranjero por parte de entrenadores chilenos y venezolanos. Prácticas con maestros extranjeros están teniendo los karatecas del Club de Artes Marciales Sean de San Gil, tras las gestiones que realiza su entrenador, el sensei Héctor Manuel Santos. El último sábado, los alumnos más aventajados del profesor sanjileño recibieron las orientaciones del chileno Francisco Villarroel y el venezolano Carlos Correa, quienes afianzaron los conocimientos y las técnicas en las modalidades del kata, formas y el kumite o combate. La idea de esta visita es trabajar con el talento que hay en la provincia, con el talento que hay en estos municipios. Sabemos que hace muchos años el sensei Héctor Santos, a través del Club SEAM, a través del trabajo en los distintos municipios, ha sacado grandes campeones que han nutrido a la selección Santander, logrando títulos nacionales. Y el objetivo es promover, buscar los nuevos talentos que de aquí a 4 y 8 años más nos den futuras satisfacciones en los Juegos Nacionales y, por qué no, a nivel internacional. Bueno, la verdad que aquí tenemos mucho talento, hay gente muy berraca. Tenemos atletas de distintos municipios como son el Valle San José, Páramo, Barichara, Socorro y obviamente San Gil, con mucho talento, no solo en varones, también en el equipo femenino. Estrictos en sus conceptos del deporte oriental, pero con un gran sentido para enseñar a través de pedagogías que calan en los deportistas, los profesores cumplieron una tarea fundamental dentro del proceso de formación que se lleva a cabo con ellos. La idea es traer un poco del karate de escuela, de club, de ese desarrollo y formación para mejorar lo que es o contribuir a que la escuela y el dojo del sensei Héctor, sus alumnos y sus representantes se nutran un poquito del karate y puedan o podamos o logremos crecer todo en conjunto. Esta apertura, una de muchas visitas que tenemos programadas para compartir cómo se hace en karate. Compartir entrenando, compartir sudando, compartir ideas que nos hagan crecer a todos. En la actualidad, el Club SEAM cuenta con 70 deportistas que están distribuidos con base en los colores de los cinturones que portan, los cuales van del blanco al negro, pasando por el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el marrón, teniendo en cuenta el grado de destreza y habilidad adquiridos. Amenazas en su contra, malos resultados e inconformidad de la hinchada fueron las razones principales por las cuales Óscar Upegui dejó la dirección técnica de Alianza Petrolera. Las directivas del club aurinegro tomaron estos argumentos para aceptarle la renuncia al estratega, que deja al equipo en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Águila con tan solo 7 unidades. La satisfacción de haber hecho mi trabajo, de haber trabajado, de ver un grupo que vio que ese trabajo dio sus frutos, jugadores que no eran muy conocidos o reconocidos a nivel nacional hoy en clubes importantes, el haber hecho que Alianza Petrolera como institución creciera en muchos aspectos, que tuviera la oportunidad. Y eso es de los muchachos de haber estado de líderes. Éramos conscientes de un proceso que estábamos organizando, pero igual él nos argumentó otras cosas diferentes a las futbolísticas y también pues entendimos que en lo futbolístico también se miden es por los técnicos por resultados. Hay que reevaluar y mirar. Lo del profe Oscar es ajeno ya pues a lo que es el fútbol y miramos a ver cómo le podemos soportar y dar un buen balance al equipo y dejarlo muy bien, ¿no? Que es lo importante para nosotros, de esta institución que nos da la oportunidad, poder asumir ese reto. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva, pero más adelante, cultura y entretenimiento. Feliz noche y, Dios mediante, nos vemos mañana.